Y atentos compañeros, sean todos súper, pero que súper bienvenidos nuevamente a otro video aquí al canal de Degoboom con mi nuevo fondo, ya lo saben, y con esta súper canción, A Granny, capítulo número 2, oficial, de los creadores oficiales de Granny Developer, ha llegado la parte número 2 de Granny, con un nuevo personaje, al parecer es la pareja de Granny, ha llegado el abuelo Granny y el abuelo Granny and Grandpa, creo que sí. Más o menos es lo que entiendo de este capítulo número 2. Que no piensen que es un mod, un fangame, nada. Es el juego oficial. Se vienen muchos videos de este juego. Así dejan mucho apoyo, porque muchos me lo pedían. Muchos me decían: Dego, ¿por qué no subías Granny? Eres un estúpido Dego. Sube Granny, Dego, sube Granny. Y pues amigo mío, es tu día de suerte. Ha salido Granny, capítulo número 2. Así que quiero que dejes 15.000 likes, 15.000 likes como mínimo, para investigar todos los easter eggs, todos los secretos. Y además, deja tu like porque yo soy muy guapo, men. Claro que sí, boludo, así que un like por mi guapura. Bueno, vamos a darle a play y vamos a ver qué pedo podemos hacer en este gran juego. Miren, están las mismas opciones que en el Granny normal, con las dificultades. Le vamos a poner dificultad fácil porque es mi primera vez en este juego. O sea, bueno, ni siquiera he entrado y va a ser la primera vez que jugamos a esto. Tenemos aquí Granny y Grandpa. Ah, miren, tenemos la opción de poner a Granny y al abuelo, o simplemente poner a ambos, o poner a uno o a los dos. Ya me entienden, Brodis. Pero vamos a poner a ambos, porque obviamente queremos saber cómo es la jugabilidad del juego completo. Y la calidad, pongámosla en calidad media. Tenemos la música extra look, está el modo darker, el modo oscuro. Y vamos a darle a comenzar entonces, chicos. No alcancé ni a leer las instrucciones. Bueno, sí alcanzo, pero me las salto porque yo soy Degoboom. Yo soy Degoboom, el que se pasa a Granny todos los días. Bueno, hace tiempo no lo jugamos, chicos, pero un like por el regreso de Granny. Y el día número 1 ha comenzado. Así que, chicos, me prendo en esta nueva habitación. Creo yo que hay... Yo, o sea, supongo que es un nuevo juego, o sea, todo tiene que ser nuevo. Esto no es como los mods, que nada más es lo mismo de Granny. O sea, ya ven, chicos, aquí estamos. Esta es una habitación distinta. Al parecer, sí, no es como la habitación normal donde te acostabas y ya, sino que es como encerrado, ¿no? Como que alguien me encerró, como que Granny me tiró aquí y me tiene atrapado. Bueno, bueno, bueno. Oh, es como un sótano. Creo que estamos atrapados en el sótano. Uy, loco, pero es que de verdad es un nuevo juego completamente. Increíble, chicos. Aquí vamos a estar, pero un montonazo de tiempo, haciendo un montón de videos, ya lo saben, como hicimos con Granny, que básicamente, bueno, lo sobreexploté tanto que ya ni siquiera lo volví a subir porque ya era demasiado, man. O sea, ya lo pasamos como mil veces. Pero este juego no lo he pasado nunca y no sé nada, y entonces vamos a estar re noobs. Y vamos a estar... ¿Pero qué es esto, bro? Si me meto aquí, o sea, si puedo... ¡Oh! ¡Pero qué onda, cracks! Esto sí es más sádico, amigos. Podemos poner a un personaje dentro, o si me meten a mí dentro, me cierran y básicamente me clavan todas estas cuchillas dentro. ¡Uy, loco! ¿Y esto qué es? Ah, esto es para activar el objeto este, mira. ¡Uy, ahí lo cerramos! ¡Uy, boludo! ¡Pero qué miedo! ¿Dónde está Granny? ¿Me habrá escuchado? Creo que está bajando la escalera. No lo sé, amigo mío, pero estoy... Uy, men, algo se cayó, creo que viene Granny. No mames. Uy, boludo, Granny puede venir en cualquier momento. Vamos a abrir esta puerta. ¿Y dónde estamos aquí, Brody? Esto es muy raro. ¿Dónde? ¿Es una casa o no? Veo como un sótano y más... ¿Y puedo bajar más? Chicos, hay un bote y todo. Ay, podemos activar eso, supongo, y con el bote salir a otro lugar. Tenemos que encontrar algún tipo de llave para poder abrir esta zona. Y estamos investigándolo por primera vez, chicos. ¿Quiere...? No. ¿Quieres jugar conmigo a las escondidas? Granny, nuevamente con las mismas... los mismos diálogos, amigos. Ay, pero ¿qué cosas se caen? No sé si yo estoy tirando... ¡Oh! ¡Es el abuelo! ¿Lo vieron? El abuelo estaba ahí. Uy, no, chicos. No sé quién está tirando cosas. Creo que Granny o el anciano. No mames, Brody. Uy, men. Qué miedo, chicos. No sé. Allá va el abuelo. Está subiendo. Creo que tiene una espada. Me jodas. Tiene una tremenda espada, chicos. Uy, esto va... Creo que Granny está dentro, ¿no? ¿Sí, no? No, parece que no. Uy, chicos, están a... ¡Oh! Se cayó algo, no sé qué tiré, bros. Yo no tiré nada. Es Granny y el abuelo. O sea, bueno, la abuela y el abuelo. Vieja y el viejo. Chicos, es que esto es dificultad extrema. ¡Oh, qué es eso, men! ¡Oh, miren! Es el hijo, es el nieto de Granny, ¿se acuerdan? Y esto es una puerta al... ¡Uy, no me jodas! ¡Es Granny! ¡Corre! ¡Granny! ¡Perdóname, no! ¡Perdón por no jugar tanto! ¡No! ¡What the fuck! ¿Qué fue eso, men? ¡Oh, my fucking gosh! Chicos, es que...
Aparece uno, corres y aparece el otro y vales verdura. Eso fue lo que me acaba de pasar, cracks. Increíble, tienes que dejar tu like porque esto no me lo esperaba. O sea, está difícil, está muy difícil y va a ser más complicado que el granny normal. Bueno, estoy nuevamente aquí. El juego no sé por qué, no sé, a lo mejor y tenga errores porque es la primera vez que... Bueno, el día de hoy subieron el juego, entonces a lo mejor puede tener muchos bugs y todos. Y cuando me mataron, pues tuve que entrar de nuevo básicamente ya que, no sé, no podía volver a la noche número 2 o se quedó todo en negro. Pero bueno, estamos nuevamente aquí, chicos, y tenemos un arma nueva. ¡Ay! No me jodas, bro. Corre y escapa, Diego. Ah, es que hay una cámara ahí. Ahora me acabo de dar cuenta. Uy, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí escondidos o dónde voy? Porque escondidos. Escondidos. ¿Qué estoy hablando, loco? Ay, es que estoy nervioso. Estoy muy asustado. Aquí me quedo. Este objeto tiene que servir para algo. No sé para qué, pero para algo tiene que servir, ¿no? Pues por lo menos lo tengo, boludo. Pero bueno, me voy a concentrar al full. Y hay una cámara aquí. Entonces, si doy muchas vueltas, me van a pillar. Eso es lo malo. Pero bueno. Uy. ¿Están por allá o por dónde están? Creo que están aquí arriba. Amigos, es que no puedo salir de este lugar. Básicamente. No sé si están aquí o qué pedo. No, aquí no están. Ok, chicos, miren. Si abro esta puerta, aquí dentro... ¿Qué puedo hacer? No, aquí es para ponerle una trampa a lo mejor a los viejos. O a lo mejor ahí me matan a mí. Ese será el final malo. No lo sé. Miren, estoy intentando bajar a este lugar. Porque no sé si aquí en Jane... Ah, ok. Tenemos que armar el barco. El barco, el bote. Necesitamos partes del bote tal como arreglábamos el auto en el Granny número 1, ¿se acuerdan? Pues ahora tenemos que hacer lo mismo, pero con el bote para poder a lo mejor chocar y romper eso. O tengo que abrir esa cosa de alguna u otra forma, no sé. Puede que sea para sacar uno de los finales, ¿no? Ok, Granny. Tranqui, Granny. Yo creo que es para sacar alguno de los finales. ¿Esto no lo puedo romper? No. ¿Pero qué hago con este objeto, men? Y no puedo subir porque me da mucho miedo. Están ahí todo el rato arriba. Entonces aparecen ambos y ahí está muy difícil. No sé, yo creo que para pasarme el juego a lo mejor tengan que poner solo al viejo o a la pura vieja. No sé quién será más inteligente de los dos. Uy, chicos, pero es que miren, ahí está la Granny. ¿Y esa cosa con electricidad? ¿Pero qué onda, men? Esto está muy raro. Miren, esto se parece a la casa de Granny normal, ¿verdad? Y hay cuadros de Granny todo. Uy, men, ahí está la Granny. Miren, el cuadro de Granny con Slendrina. No, no me jodas, no me jodas. ¿Qué es esto, men? Voy a correr y escapar. Está en el modo fácil, así que podría escapar. Sí, chicos, sí puedo escapar. Tranquis, aquí hay más objetos y cosas. A ver, voy a intentar darle la vuelta. No sé... ¡No, viene por allá, boludo, men! ¿Y aquí qué hay? Es un baño. Es un baño. No, esta es una nueva casa. Al parecer, Granny se ha comprado una nueva casa con el viejo. Uy, viene persiguiendo... Espérate, hay un segundo piso acá. Podemos subir en esta zona. Uy, acabo de tirar algunos recuadros. Uy, pero esta casa está muy grande. ¡Oh! ¡No me jodas, men! ¡Corre y escapa, Diego! ¿Qué dices? ¿Pero cracks? Ay, no, necesito una llave de seguridad. Ah, ¿pero qué onda aquí? Amigos. Ah, puedo cruzar. Me puedo esconder aquí. ¡Oh, pero qué buena jugabilidad, chicos! Además, antes me encerré y me había puesto triste porque dije, no, esto va a ser muy difícil, pero... Es difícil, pero si te puedes esconder, si puedes saber dónde están los lugares, la vas a lograr. Y yo, pues, me llamo Diego Boom y soy el que se pasa Granny siempre, crack. Así que esto me lo voy a pasar. Pero este video nada más es como para ver las habitaciones, ¿no? Ver qué cosas puedo hacer. Así ando muy perdido. Siempre en los primeros videos andaba muy perdidos, pero es para analizar, para pensar y para reflexionar, cracks. Este es un juego de puzzles. Y bueno, vamos a levantarnos y vamos a ir revisando, por ejemplo, estas cosas. A ver si pillamos algún tipo de llave o algo, ¿no es cierto? Dice que no viene nadie por atrás y me jode y me atrapa la Granny o no sé quién. ¿Y esto qué es? ¡Ah, ok! ¿Y dónde pedo llego aquí, brodis? ¡Ah, no, no, no mames! ¡Nah, qué mala suerte, crack! ¿Y el viejo? ¿Pero qué onda ese viejo, loco, Granny? ¿Cómo puede buscarte un viejo tan feo? Estando yo, Granny, te buscas un viejo ahí bien feo. Me decepcionas, Granny. Bueno, noche número 2, ahí vieron. Y ahora no se bugueó. O sea, a lo mejor podemos en este video ver cuál es el final malo o no. O lo vamos a dejar, yo creo que para el próximo, ¿no? Por ahora vamos a intentar jugar bien y que no nos maten. O sea, no hagamos estupideces, porque ya cuando quiero sacar los finales malos, como que me matan y hago estupideces. Entonces, por ahora lo vamos a dejar para el próximo video, ver el final malvado. Y ahora es lo que tengo que investigar es ver todas las habitaciones. Por ejemplo, aquí ya vimos todo, que abajo hay un bote y podemos sacar ese final. Aquí está esta trampa, que a lo mejor podemos meter a Granny o al viejo para que se atrapen y mueran, ¿no es cierto? ¡Oh, qué onda el viejo este! ¡Uy, brodis! Ok, aquí hay una puerta que ya la vamos a tener que investigar. Yo creo que aquí voy a tener que correr a lo loco, esconderme de alguna forma en algún otro lugar. Ahí hay un objeto, men. Hay un objeto... ¡Ah, ok! Caí en el baño anteriormente. Caí en el baño y desde acá arriba. A ver, cracks, vamos a intentar subir nuevamente y me escondo en este lugar.
Hay una trampa, me puse una trampa. Ah, no, si aquí me puedo esconder. No, no me puedo. No mames. Pensé que. No. ¿Aquí sí me puedo esconder? No, no, ¿dónde me puedo esconder, Brody? Ay, hay un arma ahí. O sea, bueno, hay algo. Corre, escapa de Granny, digo. No me jodas. ¡No! ¡What the fuck! Vienen los dos, pero ¿qué es esto, men? No. No me lo puedo creer, aquí no sé si me lo iría a pasar o no. Uy, boludo, no sé, no sé dónde hay escondites y cosas. Ese es mi problema, espérate. Me escondo aquí, me escondo aquí. Uy, me escondí. Tranqui, chicos. Ahí encontré un escondite. O sea, tengo que pillar dónde están las camas, dónde están esos escondites, porque hay unos muebles que tú piensas que es un escondite, pero no, es un mueble. Entonces no me puedo meter ahí, pero aquí sí. Y por lo menos, no sé, veo esta puerta con electricidad y todo. O sea, ¿qué ha pasado aquí, cracks? Y miren, ahí está el viejo, pero ¿qué onda el viejo? ¡Tiene una llave aquí! A lo mejor hay que sacarle la llave al viejo. ¡Oh, pero compas! ¿Cómo le hago eso? Increíble, no lo sé, chicos, pero de alguna u otra forma tengo que quitarle una llave que trae aquí. Miren, estamos descubriendo ya muchas cosas. Y a ver, ¿y cómo desactivo esa electricidad? También, ni idea. Uy, chicos, ya me da miedo hasta salir de aquí. Cracks, es que está aquí al lado. Ah, pero miren, no, aquí es donde subí. Bueno, este recuadro, aquí no me puedo esconder. No, no me puedo esconder, nada más es un mueble. Ya, estamos aprendiendo. Ah, miren, voy a cerrar esta puerta, bro. Ok, cerramos esta puerta. ¿Y esto qué es? Necesito una llave segura. Ah, es como una caja fuerte. Tranquis, es una caja fuerte. Uy, no, ¿qué boté? ¿Qué tiré? No me jodas. Ah, se cayeron unos. Ah, no. ¡No! Se cayeron unos de esos colgantes. Esa cosa para colgar ropa se cayó. No lo vi, mi compa. Era un ropero eso. Uy, men. What the fuck, que me asusté con eso. Que juego estúpido me asustas, men. No me importa este juego, cracks. Ya, creo que abajo entonces ya lo tenemos todo. Directamente, y arriba quizás ya lo terminamos de descubrir. Uy, el viejo, cuidado, viejo. Uy, no me jodas. No estará la Granny aquí arriba. Ah, ok, ya, voy comprendiendo, chicos. El viejo está siempre en el segundo piso y la Granny está en el tercero. Ay, no, no me jodas, men. ¡Cierra de puerta! No. ¡Ah! ¡Qué pedo, bro! ¿Pero cómo? ¿Qué hizo para verme, crack? Si me había escondido bien. No me jodas, loco. Este juego es la perdición. Este juego es de los demonios. Noche número 4, día número 4. Pero amigos, yo digo que lo dejemos hasta aquí porque hemos revisado por encima la actualización, o bueno, del nuevo juego, ¿no? De Granny número 2. Y para el siguiente video, que si dejan mucho apoyo, muchos likes, lo podemos subir hoy mismo o mañana, como ustedes quieran. Vamos a sacar el final malo, vamos a ver cómo es, qué es lo que podemos hacer. Y voy a investigar mucho, voy a intentar ver tutoriales o algo para saber cómo sacar el final bueno también. Y ver los easter eggs y todas las cosas. Si dejan mucho apoyo y muchos likes, se vienen videos chidos. O sea, vamos a hacer una semana de Granny. Semana de Granny 2, de Granny capítulo número 2. Así que eso más que nada, compañeros, dejen un like, síganme en todas mis redes sociales y nos vemos en el próximo video.